Dicen que para todo mal, mezcal, y para todo bien, también. Pero cuidado con la leyenda de la Matlacigua, que cualquier fiesta la apacigua. Cuentan que este misterioso ente se aparece a quienes gustan de emborracharse con mezcal, engañar mujeres o celebrar a altas horas de la noche. También hay quienes la asocian con la diosa de la muerte, Mictlantecíhuatl, la esposa del encargado del inframundo o Mictlán, Mictlantecutli. Otros más la relacionan fuerte epidemia ocurrida en 1737 en Matlazahuatl, que mató a miles de indígenas. Todos coinciden en que la Matlacigua es una mujer de gran belleza, mestiza, delgada, joven, de rasgos finos, labios rojos y mirada seductora. Lleva un vestido blanco y los hombros descubiertos. Solo se cubre con un rebozo negro. Con sus sensuales movimientos y mirada penetrante, la Matlacigua seduce y embruja a los hombres. Ellos la siguen, cegados por sus encantos, hasta que de repente despiertan en algún barranco, entre plantas espinosas. Se cree que su afán es vengarse de los hombres borrachos y mujeriegos, y cuando no cobra su vida, del susto hasta se les quita el vicio. El origen de la leyenda de la Matlacigua. En épocas pasadas, cuando un hombre desaparecía de su casa sin dejar rastro, normalmente se le encontraba en algún matorral, al fondo de un barranco. Y todo era culpa de la Matlacigua, una leyenda que ha sobrevivido generaciones y que sigue dando de qué hablar en los valles del estado. Algunos dicen que es un ser mitológico, otros dicen que es una hermosa mujer. Para unos más, es solo un alma en pena. Lo cierto es que la leyenda de la Matlacigua es más que eso en Oaxaca. Es parte del día a día, de la tradición oral, del mezcal. Cuentan que la Matlacigua fue una mujer real, que vivió en Santa María Sola de Vega, allá en la época colonial. Se dice que en Oaxaca hubo un joven llamado José Antonio, al que le gustaban mucho las mujeres. No le importaba cómo fueran. Él era alto, blanco y garboso, de espeso bien cortado. Todo un macho bragado, de la sierra donde el gozo del macho era tener muchas mujeres. Bebía el mezcal por garrafas y hallaba valor para enfrentarse a la muerte. Cuando faltaba el dinero, vendía un ganado de los de su padre, quien siempre le advirtió que algún día Dios lo iba a castigar por engañar a las mujeres. Su padre era un rudo trabajador de la ganadería. Cuando veía a su hijo en problemas, le decía con tono muy fuerte: «Algún día, José Antonio, Dios te va a castigar por engañar a las mujeres. Por ese vicio, nunca estás en casa, ni atiendes el trabajo. Pero un día te vas a llevar un terrible susto», le advertía el anciano, sin que existiera aún la leyenda de la Matlacigua. José Antonio, evidentemente, nunca hizo caso hasta que un día se enamoró perdidamente. Un día, perdido entre las copas, sin recordar nada, a eso de las 3 de la madrugada, se le apareció una mujer muy bonita, igual a su novia, vestida de blanco. Pensando que era ella, la fue siguiendo sin pensar que esa mujer era la Matlacigua. Hasta la borrachera se le quitó del susto al percatarse que era la muerte, y empezó a gritar desesperada. Los gritos despertaron a los trabajadores de la hacienda, quienes partieron en la búsqueda de José Antonio. Notaron que los gritos provenían de un alto peñasco saturado de espinas y magueyales. Subieron hasta la cima para encontrarse el enamoradizo hombre desnudo y cubierto de profundas heridas. La Matlacigua no tomó su vida para dejarlo como testigo de su existencia y como advertencia de lo que les espera a los hombres como José Antonio. Después de la experiencia,
A este irresponsable hacendado ya no le quedaron ganas de andar enamorando mujeres. La leyenda de la Matlacigua empezó a expandirse y a tomar variantes ligeras, aunque todas coinciden en la figura de una mujer de gran belleza. Por el miedo, los padres conservadores y varones resguardarse en casa antes del toque de oración. Cuando parecía el sereno, el encargado de vigilar las calles, todos debían estar en casa, ya que alguna bella imagen podría reaparecer. Como en muchas historias, la Matlacigua pasa vestida de tela blanca, casi transparente. Verdad o leyenda, todavía no logra dilucidarse. Lo cierto es que quizá ahora lo pienses antes de pedir otro mezcal. ¿Qué te parece esta leyenda? Cuéntame, ¿alguna vez has tenido un encuentro con la Matlacigua? Déjalo en los comentarios, para que un día contemos tu historia. Esto ha sido todo por el video de hoy. Se despide sin más, Leyendaria.